Aquí mi chica ya había planchado mi caminito de mesa y mis cortinas que voy a poner en mi ventana. Únicamente me hace falta planchar estas, que son las que voy a cambiar en la sala. Y pues miren, así es como se mira ahorita, como tengo la decoración. Aquí mis chicas y mis chicos, miren, ya cambié las cortinas y miren qué bonitas se miran. Chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo videíto aquí con su amiga Adelita. En esta ocasión los invito para que me acompañen. Voy a estar decorando mi casita y pues ya les había estado grabando un poco, pero no los había saludado. Entonces pues les agradezco y los invito para que me acompañen a limpiar y a decorar mi cocina. Ahorita voy a estar sacando todo lo de a este mueblecito para limpiarlo. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, sin nada más que decir, pues comencemos el video del día de hoy. Aquí ya tengo listo mi comedor. Ahorita voy a limpiarlo. Voy a estar sacando todo lo que tengo adentro de mi gabinetito para limpiarlo y reacomodarlo. Miren, mis chicas, aquí tengo lo que voy a estar utilizando para la nueva decoración de mi cocina. Son puras cositas que yo ya tenía. Lo único que estuve comprando fueron estos platitos y estas tacitas. Todo lo demás, pues, son cosas que voy a reutilizar. Miren, mis chicas, ya saben que yo limpio todo con una garrita mojada, húmeda, y después con una garrita seca. Ahorita ya voy a empezar con la decoración de mi mesa y miren, quiero mostrarles, miren qué bonito mi caminito de mesa. Ahorita voy a estar colocando esta bonita charola, me gusta mucho,
bonita. Voy a estarla colocando aquí en esta esquinita. También voy a estar colocando estos bonitos tacitas y estos platitos. Se me hacen muy bonitos, como un estilo French Country, vintage, que es el toque que quiero darle a la decoración de mi comedor. Y miren estos bonitos pajaritos, los voy a estar poniendo en esta esquinita. Y así es como se va viendo la decoración. Miren qué hermoso, me encanta esta decoración estilo French Country combinada con vintage. Y ahora voy a estar colocando estos bonitos platos. Miren qué bonitos, me encantan mis platos estilo French Country. Miren, aquí voy a estar colocando. Ya saben que al final de la decoración, pues les doy una toma para que vean cómo es que me va quedando. Y miren, mis chicas, mis favoritos. Todos son mis favoritos. Estos hermosos platos, miren, que tienen esta bonita rosa. Y pues son los que voy a estar colocando encima de estos amarillos. Pues así es como se va viendo la decoración. Me encanta este estilo de decoración. Y miren, ahora voy a estar colocando mis copas. Como saben, pues son las que utilizo todo el tiempo en mi decoración. Y pues esta vez voy a tratar de dejar mi mesa un poco más sencilla. Y miren, mis chicas, con las servilletas estuve haciendo estas bonitas rosas para ponerlas encima de los platos. Nada más voy a mostrar cómo es que yo las hago, por si a ustedes les gusta la idea y también pues quieren ponerla. Miren, mi chica, nada más no se fijen en lo arrugada que está mi servilleta. Lo que pasa es de que pues así se hace porque ya las tenía yo pues hechas las rosas, ¿verdad? Miren, van a hacer esto, tienen su cuadro, lo van a doblar por mitad, que quede como en un triángulo. Ya después de que tienen así, van a estarlo doblando así de esta manera hasta que les quede así. Ya cuando lo tienen de esta manera, van a agarrar una esquinita y lo único que van a hacer es enrollarlo ya cuando terminen de enrollar su flor, le van a quedar esta partecita, la van a poner así. Ya lo único que van a hacer es darle vuelta del otro extremo para que forme como si fuera, miren, las hojas de la rosa. Así queda de bonitas. Y pues ahora, mis chicas, voy a estar colocando en el medio de mis platos pues las rosas . Pues miren, mis chicas, así es el resultado final de la decoración de mi comedor. Así me quedó, algo sencillito, algo muy bonito, un estilo French Country o vintage, que pues es el estilo de decoración que quise estarle dando en esta ocasión a mi comedor. Espero que pues les haya gustado esta pues pequeña idea que quise darles. Y en esta parte
de mi comedor. Recuerdan que aquí yo antes tenía, miren, mi lámpara, y pues me la llevé para mi cuarto y volví a poner mi jarrón. Y pues ahora en este jarrón lo único que voy a estar colocando son estas bonitas flores. Miren qué bonitas, me gustan mucho, son unas hortensias. Y pues lo único que voy a estar es haciendo pues es ponerlas aquí en esta parte de mi jarroncito. Miren qué bonitas. Y pues así es como se miran mis flores. Miren qué bonitas, me encantan estas flores como se miran. Y pues esta ha sido la decoración. Miren mis cortinas, así se ve mi comedor, mi pequeñito comedor. Una decoración sencilla,